Welcome to the webinar of Community of Practice for the supporting of the adaptation plan for climate change for Latin America and the Caribbean. I would like to ask you, can you hear me well? My name is Lili Leva, and I'm going to moderate today's webinar. I would like to give you some instructions as to how to use this platform, VoiceBoxer. For those of you who haven't used the platform, you can choose the language to listen to on the bottom of the page. Así se puede elegir inglés o español. Muy bien. Si tienen algún problema técnico, por favor darle un clic al signo de interrogación que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ahí tenemos nuestros colegas que les van a apoyar para solucionar los problemas. Si es que la pantalla se congela o el audio se corta, por favor refresquen la página. Y también, por si acaso, si no pueden ver muy bien las diapositivas, si pueden minimizar un poco la pantalla y así van a poder ver las diapositivas en su formato completo. Bueno, con todo esto, me gustaría presentar la comunidad de práctica PENAC. Es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto REGATA, el portal regional de transferencia de tecnología y acción frente al cambio climático. La iniciativa se está implementando en colaboración con Soluciones Prácticas. La comunidad PENAC ofrece a los funcionarios públicos involucrados en la elaboración de los planes nacionales de adaptación de los países de América Latina y el Caribe, la oportunidad de apoyarse mutuamente a través de intercambio de buenas prácticas y retos, y recibir aportes de investigadores y especialistas de la cooperación internacional y de la sociedad civil. El intercambio se realiza a través de un portal de conocimiento, donde tenemos discusiones moderadas, así como a través de una serie de webinars como de hoy día. Los webinars están abiertos para especialistas en adaptación al cambio climático que no necesariamente forman parte de la comunidad de práctica PENAC, pero así buscamos encontrar maneras de facilitar el intercambio de experiencias. El webinar de hoy aborda el tema de valoración de opciones de medida de adaptación, métodos y experiencias de selección y priorización en Paraguay y en Uruguay. Entonces, en el webinar de hoy, este es el segundo webinar en una serie de webinars que estamos organizando. El webinar destacará la experiencia en metodologías de priorización de proyectos, costo efectivo, costo-beneficio y otras metodologías, análisis costo-beneficio aplicado a políticas de cambio climático y principales desafíos. Y también un caso de estudio sobre el análisis de costo-beneficio del sistema de tratamiento de aguas residuales de Asunción en Paraguay. También tenemos una presentación sobre la valoración y priorización de medidas de adaptación en Uruguay. Así. Entonces, tengo el placer de dar la bienvenida a nuestros tres invitados. Doctor Alejandro Moreno, coordinador de programa Euroclima para ONU Medio Ambiente. Doctor Roberto Ponce, profesor
investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo en Chile, y a Mónica Gómez, experta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay. Me gustaría compartir que las preguntas se realizarán después de todas las presentaciones vía chat y serán traducidas en inglés o en español, depende, y después serán respondidas por cada presentador. Entonces, por favor, si pueden escribir sus preguntas al final de todas las presentaciones, así podemos organizarnos y tener el tiempo para nuestra discusión después. Entonces, iniciamos el webinar con la introducción de doctor Alejandro Moreno, el coordinador del programa Euroclima. Alejandro tiene doctorado en economía y tiene 15 años de experiencia en gestión de proyectos. Alejandro trabaja actualmente para ONU Medio Ambiente coordinando un proyecto europeo denominado Euroclima. El objetivo del programa es facilitar la integración de estrategias y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en las políticas y planes de desarrollo. Es un gusto dar la palabra a Alejandro, un momento para que pueda conectarse. Muchas gracias. Esta oportunidad quería agradecer también a la comunidad PNAC de la iniciativa Regata por permitirme unos minutos ahora en la introducción, también al resto de ponentes y a los asistentes por estar esta mañana con nosotros. Quisiera presentar brevemente un estudio relacionado con el tema de hoy, del webinar de hoy, que hemos realizado en el marco del programa Euroclima y que creemos que puede ser de su interés. Ha sido elaborado por un equipo de consultores encabezados por José Alberto Lara, que espero que nos esté escuchando hoy, en colaboración con el equipo de cambio climático de ONU Medio Ambiente de la Oficina de Panamá. Se titula Análisis costo-beneficio de medidas de adaptación al cambio climático en áreas urbanas de América Latina. En primer lugar, me gustaría destacar que se eligió este tema por petición de los países del programa, que son 18, lo que indica ya de inicio que este es un tema de interés, que existe un interés por parte de las ciudades, de las municipalidades en la región, por tener una herramienta que les ayude a la toma de decisiones a la hora de elegir entre distintas opciones de adaptación. En análisis costo-beneficio no es nuevo, es una técnica que existe desde hace ya bastantes años. Inicialmente no se pensó para priorizar medidas de adaptación, más bien se creó como una herramienta para valorar proyectos en un ambiente más empresarial y elegir el mejor. Entonces, en estos proyectos era sencillo dar un valor cuantitativo, es decir, cuantificar los costos o los beneficios que se esperaban obtener. Y de esta forma resultaba sencillo, resultaba evidente qué proyecto elegir después de utilizar este análisis. Lo que se hizo posteriormente fue adaptar estas técnicas a proyectos donde los beneficios son complicados de medir en términos económicos o cuantitativos. ¿Cómo medir, por ejemplo, el beneficio de la biodiversidad o el mantenimiento de nuestras costas? Yo creo que este es el reto y de lo que se va a hablar hoy aquí, de cómo generar indicadores fiables que midan los beneficios de una acción o la reducción de riesgos que pueda suponer. Y cómo también adaptar las medidas, adaptar los análisis ya existentes de costo-beneficio para que funcionen en este sentido, en la priorización de medidas de adaptación. Los sistemas que se han utilizado tradicionalmente son el análisis costo-beneficio, por un lado, más numérico, más financiero. Por otro lado, un análisis costo-efectividad y también un análisis más cualitativo, que, como pueda ser el multicriterio, que seguramente serán explicados en las ponencias posteriores. La realidad de hoy, o lo que hemos percibido desde ONU Medio Ambiente, es que en muchas municipalidades existen estos análisis y existen ya estas herramientas, pero no se utilizan. No se utilizan por ser demasiado complejos,
o porque no se sabe cómo utilizar. Entonces acaba decidiendo con criterios más cualitativos en algo que podría parecerse un análisis multicriterio. Lo que hemos pretendido nosotros con este estudio, y con esto acabo, es simplificar estos análisis y presentar una guía sencilla para que se pueda usar a la hora de decidir y también a la hora de comunicar, que es una parte también importante. ¿Por qué se ha ido por un camino y no se ha ido por otro? A medida que va pasando el tiempo, los presupuestos de adaptación se van incrementando y desde el punto de vista del tomador de decisión, por un lado, es interesante saber, conocer estos análisis que faciliten la toma de decisión y, por otro, también la comunicación de esas decisiones. Les agradezco la atención y sin más, devuelvo la palabra a la moderadora Lili Ilieva y les agradezco a todos. Si tienen cualquier duda o quieren están interesados en este estudio, no duden en ponerse en contacto con nosotros y les facilitaremos una copia. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Alejandro, para la presentación de los avances hasta el momento en su trabajo. Como les compartí anteriormente, las preguntas se pueden hacer después de todas las presentaciones, si les gustaría saber algo más sobre el estudio que estaba mencionando Alejandro. Ahora, tengo el placer de dar la bienvenida a Dr. Roberto Ponce. Él es profesor asistente en la Facultad de Economía y Negocios, la Universidad de Desarrollo en Chile. Dr. Ponce nos presentará metodologías para la selección de medidas de adaptación mediante el análisis costo-beneficio. Experiencias de Asunción. Roberto tiene doctorado en Economía del Cambio Climático, ha participado en diversos estudios relacionados con el valor económico de bienes y servicios ambientales para ministerios en Chile como para diversos organismos internacionales. Sus líneas de investigación principales incluyen Economía del Cambio Climático, Valoración de Servicios Ecosistémicos, Gestión Económica de Recursos Hídricos, Finanzas Ambientales y Desarrollo de Mecanismos de Mercado para la Política Climática. Entonces, con esto, es un gusto de dar la palabra a Roberto Ponce. Un momento, hasta que puede conectarse. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Espero que me escuchen bien. Primero que nada, agradecer a la comunidad de prácticas por esta posibilidad de compartir con ustedes los resultados de nuestras investigaciones que nosotros estamos desarrollando desde Concepción aquí en Chile. Y como decía Lili, el objetivo de esta presentación es comentarle algunos resultados que nosotros tenemos con respecto a análisis costo-beneficio de políticas de adaptación al cambio climático en un caso específico de valoración de bienes y servicios ambientales en Paraguay. La idea de la presentación de hoy día es, bueno, no tengo que convencerlo, supongo, de la relevancia o de los impactos económicos que va a tener el cambio climático en el futuro y que ya en muchos casos estamos sintiendo. Después voy a hablar un poco de las políticas de adaptación, por qué son relevantes y por qué es relevante incluir, como decía Alejandro en su presentación, por qué es importante incluir el análisis económico dentro de la discusión de las distintas políticas de adaptación. Les voy a presentar brevemente las metodologías de priorización, Alejandro ya las mencionó, y voy a ir un poco más en detalle sobre el análisis costo-beneficio, pero me quiero detener sobre los desafíos del análisis costo-beneficio para la priorización o evaluación de políticas de adaptación al cambio climático. Finalmente, les voy a presentar un caso de estudio que nosotros realizamos para el Banco Interamericano de Desarrollo hace un par de años atrás,
con respecto a un proyecto de saneamiento que, si bien no es directamente una política de adaptación, se podría entender en algún sentido como una alternativa para adaptarnos a un ambiente cambiante y mejorar las capacidades de los ecosistemas. Entonces, para comenzar, bueno, todos sabemos que el cambio climático implica una serie de cambios en temperaturas, precipitaciones y otras variables ambientales, y eso, como se presenta en esa slide, tiene impacto sobre distintos sistemas socioeconómicos, por ejemplo, en caso de salud, aumentos de mortalidad y morbilidad relacionados con el clima, aumentos de mortalidad, por ejemplo, asociados a olas de calor. En agricultura, el impacto que va a tener los cambios en temperatura y precipitaciones sobre el rendimiento de los cultivos, aumento de la demanda por irrigación. En las áreas costeras, en Chile nos hemos visto enfrentados últimamente a una serie de episodios de marejadas que han impactado fuertemente a ciudades turísticas como Viña del Mar, y eso implica un montón de costos o muchos costos en reponer infraestructura. Y pesca, el impacto que puede tener específicamente la acidificación del océano o en la distinta patrones de migración de las especies comerciales. Como se ve aquí, la relevancia o por qué es importante que nosotros los economistas entremos en esta discusión es porque todos esos impactos que se ven sobre los sistemas sociales al final se traducen en un cambio en el bienestar de las personas. Y la ciencia económica, nosotros los economistas, lo que nos dedicamos es a evaluar esos cambios en el bienestar, entendido como cómo va a cambiar la riqueza, si ustedes quieren, de las personas y de las empresas debido a los distintos impactos del cambio climático que aquí se muestran, y otros más, obviamente esta no es una lista exhaustiva. Entonces, si ya sabemos que van a haber impactos de cambio climático, entonces, ¿qué está haciendo la sociedad para adaptarse o para modificar su comportamiento con respecto a las políticas, a la nueva realidad climática? Entonces, aquí la sociedad se ha organizado y ha definido una serie de políticas climáticas que buscan reducir los impactos asociados, ¿ya? Y estas políticas climáticas en general son la adaptación y la mitigación. En este caso particular, yo tomé, y como este seminario es sobre adaptación, entonces la definición que está ahí es la definición de la Agencia Ambiental Europea. El IPCC tiene otra definición de adaptación que es básicamente la misma y que consiste en las acciones que los seres humanos realizamos para anticiparnos a los efectos adversos que tiene el clima y para aprovechar los beneficios que va a tener los impactos del cambio climático. Un aspecto relevante desde el punto de vista económico del cambio climático es que van a haber perdedores y ganadores con esto. Por ejemplo, en aquellos lugares donde antes se sembraba un cultivo determinado y ahora no se siembra, supongamos trigo, los productores de trigo se van a ver perjudicados, pero si ese mismo lugar ahora es apto para producir algún tipo de frutal, entonces va a haber un impacto redistributivo desde los productores de trigo hasta los productores de frutal. Entonces hay ganadores y perdedores, y las políticas de adaptación tienen que minimizar los impactos y maximizar de alguna forma los beneficios asociados a estos cambios ambientales. Ya que sabemos lo de las políticas de adaptación, entonces la pregunta relevante es ¿por qué tenemos que valorar estas políticas de adaptación? ¿Cuál es la relevancia? Básicamente, cualquier política de adaptación al cambio climático implica una serie de cambios, ya sean cambios económicos, que es lo que les mencionaba en términos de cultivo, tiene cambios sociales asociados, por ejemplo, a migración de grupos sociales debido al cambio climático, cambios culturales, en el sentido que hay cosas que antes nosotros teníamos arraigadas en nuestro estilo de vida y que ahora debido al cambio climático no las vamos a poder realizar. Y obviamente todo esto genera una serie de presiones sobre las instituciones. Todos estos cambios que se están generando sobre estas distintas escalas económicas, sociales, culturales y ambientales, tenemos que priorizarla, y la forma de priorizar qué acción vamos a desarrollar debe ser una métrica común. Esto puede ser controvertido, pero una métrica común simple, entre comillas, de utilizar es el dinero, ¿cierto? Y por eso está ese signo. Y las opciones, valorar y transportar todo a términos monetarios de tal forma de tener un criterio de priorización. Obviamente, el criterio económico es uno más de los muchos criterios que se deben considerar. Además de los criterios económicos, hay que tener consideraciones políticas, sociales y culturales, porque si bien desde un punto de vista óptimo, y como yo siempre digo, desde la comodidad de mi escritorio, la solución a un problema de asignación de agua se resuelve con un mercado de agua, ya que el mercado teóricamente hace que el agua fluya hacia aquella actividad que le reporta mayor valor a la sociedad, no existe en muchos de los países de Latinoamérica el ambiente político, social y cultural de tal forma de poder proponer, profundizar o mejorar mercados de agua. Entonces, en ese sentido, el criterio económico es solo uno más que se debe considerar a la hora de tomar la decisión.
Y aunque sea uno más el criterio económico, el aporte que genera es que nos permite comparar y de alguna forma estar seguros que cada peso invertido en políticas climáticas mejora el bienestar de la población. Porque ese dinero que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en mejorar las defensas costeras debido al aumento en el nivel del mar, tiene un costo oportunidad que puede ser gasto en salud, en educación o en tantas otras prioridades sociales que tienen especialmente los países en desarrollo. Entonces, es relevante tener una métrica común de tal forma de poder comparar el output de los distintos proyectos. Y aquí un poco. Al final de todo esto es una cuestión de balance. Yo lo que tengo que balancear son los impactos asociados del cambio climático. ¿Cuánto me van a costar esos impactos? ¿Cuál va a ser el valor económico de los impactos positivos y negativos? O sea, ¿qué serán los impactos netos? Versus el valor o la inversión necesaria para poder minimizar esos impactos o maximizar los beneficios. Entonces, al final, es una cosa de balance entre el valor de las políticas o el costo de las políticas y el beneficio que van a generar dichas políticas climáticas. Aquí un poco volviendo a lo que mencionaba Alejandro al inicio, existen distintos métodos de priorización, el análisis costo-beneficio, el análisis costo-efectividad y el análisis multicriterio, por solo nombrar algunos. Como bien se adelantó Alejandro al tema, el análisis costo-beneficio tiene una larga data en la evaluación de programas o de proyectos, mejor dicho, privados, donde la cuantificación de los costos y los beneficios es relativamente simple. Desde hace un par de décadas se está utilizando, a lo menos en Chile, muy fuertemente el análisis costo-beneficio para definir la política social a través del Banco Integrado de Proyectos, ya que es un sistema estatal que prioriza a través de costo-beneficio cuáles son las o cuál es la priorización que se le dará a los proyectos. Y la base teórica es muy simple. Se supone que los beneficios de una política ambiental, social o económica implican un aumento en el bienestar de la sociedad. Y los costos asociados a esa política o los que uno incurre por esa política disminuyen el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, en la medida que los beneficios excedan a los costos, esta política pasaría al análisis costo-beneficio y sería deseable para la sociedad instaurarla. No obstante, esta pseudo panacea teórica que presenta el análisis costo-beneficio, existen muchos desafíos a la hora de transportar esto hasta un aspecto más de política pública. Como Alejandro mencionó, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto privado, los costos y los beneficios son muy fáciles de identificar. Pero cuando nosotros y el beneficiario final de ese proyecto está claramente identificado, que es el inversionista. Pero cuando nosotros hablamos de una política ambiental, por ejemplo, un aspecto relevante a determinar es qué grupos vamos a considerar para agregar los beneficios. Si es una política de adaptación, va a ser una agregación local, regional o tal vez nacional. Y si es una política de mitigación, por ejemplo, vamos a llegar a una escala global. Vamos a agregar por grupos de edad, vamos a tener consideraciones de género, vamos a generar otra clasificación ad hoc para agregar estos beneficios. Como ustedes se pueden imaginar, una vez que nosotros definimos los costos de la política ambiental o climática, que es la parte fácil del análisis costo-beneficio, la agregación de los beneficios va a tener una incidencia sobre el output final. O sea, yo puedo pasar de multiplicar por la población de una ciudad pequeña a multiplicarla por la población de una ciudad más grande, por toda la población de Chile, y claramente el proyecto ambiental voy a exacerbar artificialmente de alguna forma los beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la agregación, hasta qué punto yo voy a agregar los beneficiarios de la política ambiental. Otro aspecto fundamental es determinar cuál es el tiempo relevante para desarrollar la evaluación. Las políticas climáticas en general se caracterizan por una cosa que es muy particular, que consiste en que los costos son de corto plazo. Nosotros tenemos que realizar muchos costos hoy, de tal forma de poder disfrutar beneficios o evitar costos en el futuro. Entonces, si yo hago una evaluación de corto plazo, le estoy generando una mayor relevancia a los costos en este análisis costo-beneficio. En cambio, si yo desarrollo una evaluación de largo plazo, le estoy entregando una mayor relevancia a los beneficios. ¿Cuál es mi punto? Y mi punto es que independientemente de que nosotros seamos capaces de valorar todos los costos y los beneficios asociados a una política ambiental, cosa que ya es difícil, existen decisiones éticas que tenemos que tomar los que desarrollamos este tipo de análisis de tal forma de tener una evaluación que sea lo más objetiva posible. No tengo la solución, la literatura no reconoce una solución en cuanto a cuál es el periodo relevante
Ya, no existe un manual que diga usted un proyecto A, hágalo a tal periodo relevante y considere tal agregación, sino que queda muchas veces al criterio del investigador o de la persona que está desarrollando el análisis costo-beneficio sobre la base de recomendaciones que están escritas en estudios anteriores, pero la decisión final la toma el que está realizando el análisis. Y un aspecto que no es menor tiene que ver con respecto a la tasa de descuento. Si yo estoy considerando una política climática cuya evaluación es de largo plazo, por ejemplo, la forma en la cual yo descuento los costos o los beneficios netos de esa política es relevante ya que puede generar un cambio en la evaluación costo-beneficio. Existen, por solo nombrar dos, existen dos tipos de descuento, el descuento exponencial y el descuento hiperbólico, y eso tiene que ver cómo yo valoro a las generaciones futuras. ¿Ya? En un descuento exponencial yo le asigno muy poco valor a los beneficios de muy largo plazo. Y en un descuento hiperbólico lo que yo hago es aumentar el peso relativo de los beneficios que se perciben en muy largo plazo, entendido más allá de 50, 100 años. ¿Ya? Por lo tanto, en cualquier caso, la elección de la tasa de descuento tiene implicancias éticas. Esto no es una discusión nueva, esta discusión partió con el informe Stern el año, no me acuerdo qué año, muy mal para mí, pero no importa, pero el informe Stern lo que dice y toda la discusión que se generó en ese minuto cuando se visibilizaron los impactos económicos del cambio climático tenía que ver no con los valores que utilizaron en ese informe, sino que más bien tenía que ver con las consideraciones éticas que tenía el usar una u otra tasa de descuento, lo que no es menor. A modo de ejemplo, solamente para ilustrar este caso, nosotros acabamos de terminar un estudio que valora proyectos de conservación en áreas marinas protegidas en Chile. Si yo ocupamos una tasa de descuento exponencial, ese proyecto de conservación de la biodiversidad tiene un periodo relevante de evaluación de 10 años y el valor presente de la disposición a pagar son $10 por persona. Sin embargo, si yo utilizo un descuento hiperbólico, el periodo relevante de evaluación son 300 años. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de bienes y servicios ambientales de soporte, ¿cierto? No son de provisión, entonces son beneficios de largo plazo. Y el valor de la disposición a pagar está subvalorado en el primer caso en un 50% con respecto a la tasa de descuento hiperbólico. Por lo tanto, volviendo a mi punto anterior, la elección de la tasa de descuento, que es un aspecto técnico del análisis costo-beneficio, puede tener al final del día implicancias en si un proyecto es beneficioso para la sociedad o no, ¿ya? Lo que les quiero presentar a continuación es el resultado de un estudio que nosotros, como les comentaba, desarrollamos para el Banco Interamericano de Desarrollo el año 2014-2015, se titulaba Programa Integral de Saneamiento de la Bahía de Asunción y los Arroyos Urbanos. ¿Ya? El objetivo de la consultoría era determinar el valor económico del cambio en el bienestar asociado a una mejora de los servicios ecosistémicos. La historia es más o menos así. La Asunción en Paraguay, el sistema de tratamiento de aguas servidas, no estaba cumpliendo con purificar todas las aguas que la ciudad de Asunción estaba generando. Y eso, enfrentado a un escenario climático de cambio en el régimen de precipitaciones, iba a afectar la forma en cómo los ecosistemas purificaban esta agua. Entonces, lo que a nosotros nos pidieron era evaluar como opción de adaptación al cambio climático, se podría entender así, el objetivo final no era de cambio climático en ese proyecto, pero nos pidieron evaluar una política de adaptación que consistía en ayudar al ecosistema que purificara esos residuos. Y esa ayuda se traducía en una política de saneamiento. Básicamente esa es la idea de este proyecto. Para poder purificar los residuos domiciliarios de la comuna o de la capital de Asunción, se definieron diversos proyectos de saneamiento. Podíamos generar un proyecto de saneamiento en el lago Ipacaraí, o generar un proyecto de saneamiento en la Bahía de Asunción, o generar proyectos de saneamiento en ambos lugares. Esas eran las tres opciones a las cuales nosotros nos enfrentamos, y esas son las tres opciones a las cuales nosotros le tuvimos que realizar el análisis costo-beneficio. Esos proyectos de saneamiento, espero que se vea bien esa tabla que está ahí, generaban distintos impactos sobre la calidad del agua, tanto de la bahía como del lago, que iba desde una calidad mala, en la cual básicamente ni en la bahía ni en el lago se podían realizar actividades recreativas cuando eran necesarias, no había presencia de biodiversidad, incluso esa calidad mala generaba un agua de color verdosa, con espuma y que podía tener un fuerte olor a descomposición. En un extremo tenemos la calidad mala, pasamos a una calidad regular, una calidad buena y finalmente una calidad muy buena. Y la calidad muy buena era prácticamente lo contrario, en el cual el agua estaba muy limpia durante todo el año. En las playas que se ocupan para actividades recreativas estaban abiertas todo el año, no habían restricciones, tanto en la calidad regular como en la calidad buena y restricciones de uso
al recurso playa, ya en un caso de 6 meses y en el otro caso de 3 meses, y había una alta biodiversidad en la situación muy buena. Entonces nosotros teníamos que evaluar si la sociedad de Paraguay, específicamente la sociedad de Asunción, valoraba o el análisis costo-beneficio de estas distintas opciones de saneamiento eran positivas o negativas para él. ¿Ya? Aquí nosotros tuvimos que definir los beneficiarios asociados a este proyecto, a esta política. Existían beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. Los beneficiarios directos son aquellos que ocupaban los ecosistemas, tanto el lago como la bahía, para recreación. Hay una industria económica importante en la comuna de San Bernardino que es aledaña al lago Ipacaraí, que también son beneficiarios directos de la calidad del agua del lago. Y además las comunidades van a poder disfrutar de una mejor salud debido a una disminución en las enfermedades asociadas a la calidad del agua. Por otro lado, existían beneficiarios indirectos, ya que el lago Ipacaraí es un ícono cultural del Paraguay y por lo tanto trasciende al hecho de usar el lago para actividad recreativa. O sea, la sociedad paraguaya le asigna un valor al lago Ipacaraí solo por el hecho de que el lago exista. Además, existen valores asociados a causas éticas o de existencia, ¿ya? Y también delegado que no está incluido ahí. Por lo tanto, y por otro lado tenemos los costos, y los costos son la parte fácil de esto, que es básicamente una lista de supermercados donde yo calculo y computo los costos de construcción de los sistemas, construcción y operación de los sistemas de saneamiento. Entonces, por un lado tengo beneficios directos e indirectos cuya valoración o cuyo valor económico no es tan claro, y por otro lado tengo costos cuyo valor es muy claro porque son actividades ingenieriles, eso no implica mayor dificultad. La pregunta relevante que nosotros que nos pidieron hacer no era cómo vamos a aproximarnos a aquellos beneficios que no son triviales de calcular, que es uno de los aspectos que mencionaba Alejandro al inicio de su presentación. ¿Cómo nosotros nos aproximamos a esto? Luego de mucho buscar información para poder construir una función dosis respuesta de calidad de agua, número de enfermedades en Asunción y los alrededores, llegamos a la conclusión de que no lo podíamos hacer en términos rigurosos, así que ocupamos información proveniente de la Organización Mundial de la Salud en términos de los impactos en salud por cambio en la calidad del agua asociado a sistemas de saneamiento. Por lo tanto, para efectos en salud, ocupamos transferencia de beneficios. Para calcular el valor asociado a la recreación, no olviden que estas áreas naturales se utilizan fuertemente para actividades recreativas y la existencia de biodiversidad, nosotros utilizamos un método que se denomina experimento de elección, choice experiment, que lo que busca es determinar el valor económico de un bien ambiental, pero no el valor económico total, sino que además nosotros somos capaces de identificar los distintos componentes asociados a ese bien ambiental. Y finalmente, el impacto sobre las actividades de turismo de la comuna de San Bernardino, lo hicimos a través del método de cambio de la productividad, que es cómo va a cambiar el flujo de turistas en esas comunas una vez que ante distintos escenarios de saneamiento, sobre la base de información anterior. Solo para, por aspecto de tiempo, le voy a presentar dos casos. Un caso en el cual tanto la bahía como el lago están en calidad regular. Esto implica que no están lo más limpio que se puede estar, que las actividades recreativas no se pueden desarrollar durante todo el año y que la riqueza de biodiversidad que se va a generar ante estos dos escenarios no va a ser la mejor, ¿ya? Y ahí nosotros calculamos beneficios, estos son todos los desde el año 2014. Los beneficios en salud son $7.6 por hogar al año, ¿ya? Y los beneficios de recreación y paisaje son $85 por hogar al año, y en turismo no tengo beneficios extra. ¿Por qué? Porque básicamente la situación regular asumimos que era una continuación de la situación actual. Por otro lado, tenemos los costos de inversión, tanto para el lago Ipacaraí como para la vía de Asunción, lo que nos da un total de 57 millones al año de 57 millones de inversión y $1 millón anuales de operación. Es el proyecto 1 al cual nosotros le calculamos el análisis costo-beneficio. Por otro lado, nosotros asumimos la situación opuesta, en la cual tanto el lago como la bahía tenían una calidad de agua muy, muy buena. En este caso, los beneficios en salud son los mismos. No obstante, que los beneficios por recreación y paisaje aumentan de 80 hasta $130 y aparecen beneficios por turismo de $300.000 al año. No obstante, este incremento en los beneficios los costos tanto de inversión como de operación aumentan proporcionalmente mucho más debido a que las
Las opciones tecnológicas son más costosas, lo que nos lleva a una inversión total de 207 millones de dólares y costos operacionales de 4.14 millones de dólares anuales. En este punto, una salvedad. El foco del análisis en Paraguay fue calcular los beneficios asociados a la demanda, digamos, a los beneficios de esta política de saneamiento y no hacia los costos. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo puedo justificar muy bien la parte de los beneficios, no así la parte de los costos, ya que los costos son aproximaciones, porque en ese tiempo, cuando nosotros hicimos el programa, los planes de ingeniería eran preliminares y no teníamos información final. No obstante lo anterior, con estos números nos permitió hacer un experimento de un análisis costo-beneficio, donde tengo a mi lado derecho tengo la situación muy buena y al lado izquierdo tengo la situación regular, donde la barra azul son el valor neto el valor neto actual o el VAN, la barra roja es el valor presente de los beneficios y la barra verde es el valor presente de los costos. Como ustedes observan, el análisis costo-beneficio me indica que la sociedad de Asunción en su conjunto va a estar mejor con un proyecto que lleve la calidad del agua desde la situación actual a una situación regular, a un proyecto o a una situación en la cual se lleve la calidad del agua actual, desde la situación actual, a una situación muy, muy buena. ¿Y esto es por qué? Porque acceder a un ecosistema con una calidad ambiental muy, muy buena tiene costos económicos para las familias que tal vez en este minuto no se permiten de costear dados los niveles de ingreso per cápita. Entonces, aquí la primera reflexión con respecto a esto va, antes de eso, este análisis costo-beneficio lo desarrollamos a 30 años y asumiendo una tasa de interés fija de 12% anual. ¿Ya? La primera reflexión aquí es que existe un costo-oportunidad de acceder a, en este caso, a mejores políticas de adaptación para salir del caso de Paraguay. Existe un costo-oportunidad para acceder a mejores políticas de adaptación y las personas perciben ese costo-oportunidad. Por lo tanto, ellos están dispuestos a transar mayor ingreso actual por tener acceso a una calidad ambiental, si ustedes quieren, peor. ¿Ya? En el entendido que existe algún grado de sustitución entre consumo privado y consumo ambiental, según los resultados que nosotros tenemos acá. Para finalizar, unas reflexiones finales. El uso del análisis costo-beneficio, en términos teóricos, está completamente justificado desde hace 200 años, ¿ya? Pero el uso va a ser función o la utilidad va a ser función de poder cuantificar todos los costos y todos los beneficios. En términos de política ambiental, esto es muy relevante debido a que los costos, la mayor parte de las veces, se refiere a costos ingenieriles, por ejemplo, ¿ya? No obstante, los beneficios asociados al ecosistema o a la calidad de vida de las personas no es trivial su cuantificación. Entonces ahí hay una limitante que no tiene que ver con el método, sino que tiene que ver con la capacidad técnica de los equipos para poder desarrollar estos análisis costo-beneficio. ¿Ya? Con respecto a los aspectos técnicos, es muy importante determinar el criterio sobre el cual vamos a definir la tasa de descuento y el periodo de evaluación. Como les comentaba, en el caso de las reservas marinas en Chile, la tasa de descuento y el periodo de evaluación son fundamentales para determinar si un proyecto es beneficioso para la sociedad o no. Lamentablemente, en el caso de Asunción no pudimos calcular o no calculamos el, disculpe, no calculamos, no hicimos un análisis costo-beneficio con distintas opciones de tasa de interés, ¿ya? Ni de periodo de tiempo, lo que sería interesante, pero por aspecto de tiempo no lo consideramos. Y finalmente otras consideraciones, que el análisis costo-beneficio, como les mencionaba en alguna parte de la presentación, no podemos basar una decisión solamente en el análisis costo-beneficio. El análisis de beneficio es un instrumento más que nos permite cuantificar tanto los costos como los beneficios, asumiendo que tenemos acceso a esa información, pero es fundamental que nosotros incluyamos dentro de nuestro criterio de decisión aspectos sociales, culturales e institucionales. Y en este sentido existen muchos métodos de la literatura, está el análisis multicriterio, por ejemplo, que es un poco más cuantitativo, y hay otros métodos que están más relacionados con análisis de riesgo, que es como los métodos de decisión robusta, que lo que hacen es incluir el análisis económico dentro de un gran set de criterios de decisión, de tal forma que la decisión que tome el decisor de política finalmente sea la decisión más informada posible, en el entendido que él siempre va a manejar mucha más información que nosotros los técnicos al momento de tomar la decisión.
Bueno, eso es todo lo que tenía preparado para compartir con usted el día de hoy. Muchas gracias y ahora le devuelvo la palabra a Lili para que continuemos con el webinar. Roberto, por darnos una mirada sobre las metodologías de valoración de opciones de adaptación, con todas sus ventajas para utilizarlos en cómo informarnos para toma de decisiones y planificación en el tema de adaptación al cambio climático, pero también de tener en cuenta los varios desafíos, ¿no? Y cómo podemos abordarlos. Entonces, muchas gracias también por presentarnos una aplicación de la metodología así práctica. Y con esto, también nos gustaría pasar a nuestra invitada, Mónica Gómez, también de comentarnos sobre experiencias en Uruguay. Mónica es experta en el Ministerio de Viviendas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay. Ella nos presentará experiencias en valoración y priorización de medidas de adaptación de Uruguay. Ella tiene experiencia en adaptación al cambio climático en zonas costeras y elaboración de estrategias para la generación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, especialmente en las zonas costeras de Uruguay. Entonces, es un gusto de darle la bienvenida a Mónica. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la comunidad de práctica por la invitación y a Regata y la oportunidad de presentar estos ejemplos en mi país. Primero le quería presentar el contexto país. Uruguay está ubicado en el Cono Sur. Somos una población pequeña de 3 millones y medio de habitantes. Pero a pesar de eso, sí estamos sometidos a riesgos naturales de bastante intensidad, sobre todo en los últimos 15 años, que están asociados generalmente a sequías, inundaciones, olas de frío y de calor. Y lo principal es que tenemos fenómenos desarrollados tanto a micro como a macro escala. Sobre todo los costos asociados a estos eventos. En general están relacionados con periodos del niño y la niña, ha sido de un gran porte para, desde el punto de vista financiero de nuestro país. También el otro tema importante en todo el territorio nacional son las inundaciones. Nosotros estamos al final de una gran cuenca en Latinoamérica y por eventos del niño podemos llegar a tener inundaciones y seguidas de sequías importantes que afectan a la sociedad y lo habitacional y en los 3 meses siguientes tenemos fuertes sequías que tenemos serios problemas agropecuarios, por ejemplo. En este sentido, nuestro país lo que ha venido haciendo es generando, desarrollando diferentes políticas y estrategias en relación al cambio climático. Perdón, desde el año 94, que fue generada el inicio de trabajo con la creación de una unidad de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente, hasta este año, hace 15 días, en que se aprueba la Política Nacional de Cambio Climático. Entonces es bastante, en los últimos 15 años ha sido bastante intenso el análisis de estos temas en el Uruguay. Y se ha generado lo que es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que está dirigido o presidido por el ministerio al que pertenezco, pero está integrado por unos 7 ministerios y servicios y sistemas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia. Incluso también están integrados los gobiernos locales a través de algunos representantes. Es en este marco entonces en que se han ido desarrollando las diferentes políticas y planes en contexto país. Los tipos de respuestas que nuestro país ha adoptado se centran en la producción, las costas, los centros poblados y la energía. Respecto a la producción, yo le voy a mostrar brevemente lo que es el caso agropecuario nacional. Me voy a extender un poco más en el tema costas, que es mi especialidad, y les voy a hacer un avance de lo que se está trabajando en el tema de ciudades en Uruguay.
Nuestro país, como ven, se puede ver en esta placa, sí ha tenido un trabajo sobre los escenarios y los impactos económicos respecto a los diferentes sectores. Sobre todo, vemos que se ha quedado relevado la zona costera como una zona bastante importante porque es donde se centra el turismo nacional, que es el segundo ingreso del PBI de nuestro país, y sobre todo también la agricultura y la ganadería, que ya está más extendida en el resto del país. El problema que tenemos, sobre todo al Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, es que tenemos en simultáneo procesos de meso y microescala, y estamos centrados en una región, desde el punto de vista climático, que funciona también globalmente con eventos que son controlados ya a una escala superior al Cono Sur. Entonces, lo importante en esto fue tratar de trabajar en conjunto con la generación de políticas y planes, tener siempre en cuenta que la vulnerabilidad de tema, el sector o el lugar donde nosotros estemos trabajando, va a estar siempre condicionado a una escala espacial y a una escala temporal. En ese sentido, a escala nacional, lo que se ha venido desarrollando es la política agropecuaria, describiendo las principales medidas de adaptación, tanto a la variabilidad como al cambio climático. En Uruguay se trabaja siempre con esos dos horizontes, variabilidad y cambio. Se han tomado medidas de carácter nacional y de carácter regional y local, considerándose cuáles son las unidades espaciales, tipo, y se trabajó en el diseño de estrategias de resiliencia para cada una de estas medidas. Por ejemplo, a nivel de una medida local, como son los bancos de forraje, que se han organizado, gestionado a través de las organizaciones locales, microprediales, que se trabaja directamente con la familia rural, identificando barreras, evaluando los impactos y también listando cuáles serían los desafíos para instrumentos de política que pudieran llegar a eliminar estas barreras identificadas. Más a nivel regional y centrado sobre todo en el sur del país, en torno a la capital, tenemos el Plan Climático Metropolitano, que abarca tres departamentos costeros, los cuales han desarrollado una estrategia de identificación de sus vulnerabilidades y tienen a la fecha, son tres departamentos costeros, una cartera de proyectos con el tipo de gestión, el balance y la valoración pronta para la implementación de los mismos. Después, a nivel local, centrados en la zona costera, el principal problema que se han visto en el país es el del deterioro que tenemos grande de infraestructuras, tanto urbanas como viales, frente a los eventos de inundaciones o de tormentas severas. Entonces, la Universidad de la República tuvo que hacer una identificación de los sitios vulnerables y efectuar un análisis de medidas de adaptación al cambio climático centrados en esas zonas que se consideraron con mayor vulnerabilidad y también en coordinación con todos los ministerios que tienen competencia en estas áreas, incluidos también los gobiernos locales. En ese sentido, a la fecha, nosotros lo que podemos tener es la identificación de proyectos muy localizados, centrados en las infraestructuras, con un plan de manejo y las medidas de adaptación que se consideran viables en cada uno de ellos. Por ejemplo, esto es un sector de balneario turístico del Uruguay, en el cual es incluso, a través de una asistencia técnica, hemos podido valorar cuáles serían los costos por pérdidas de la no acción, del enrocado y, por ejemplo, el empleo de nuevas tecnologías como son los geotubos para el tomador de decisión. Y después, también en cada uno de los departamentos costeros, nosotros lo que hemos ido avanzando hasta la fecha es en generar diferentes escenarios y protocolos para la toma de medidas de adaptación. Cada departamento ha centrado su mirada en los problemas que consideran más urgentes. En este caso es el departamento de Rocha, que es el más turístico del país y tenemos una laguna costera
que la apertura cierre de esa barra implicaba el manejo de no solo de pesquerías, sino también de la biodiversidad de la zona y también de un tema importante que es la inundación aledaño a la laguna, que eso afectaba a los pobladores y al turismo cercano. En otro departamento, que es Maldonado, donde está situado Punta del Este, también acá ya los desafíos son mayores. Lo que se está tratando de trabajar acá es centrados en infraestructuras, pero uno de los temas más importantes que se ha logrado es que se generó una unidad de cambio climático que es la que va a atender los temas de una manera más integral. En Canelones, que es el departamento cercano a la capital, donde la población es el segundo departamento con mayor población, se ha logrado implementar medidas de adaptación en 6 municipios costeros, sobre todo trabajando con medidas de reconstrucción dunar centrada en ecosistemas. En el otro departamento, San José, también se genera un gabinete de cambio climático y se generaron sitios de intervención en la línea de costa erosiva, se manejaron defensas efectivas de infraestructuras vulnerables y también se logró tener una valoración sobre la adaptación costera en esos sitios. Colonia, que también tiene serios problemas de erosión costera, y se trabajó más con un sistema de bosque costero resiliente y generación de es la sinergia entre la obra dura y la obra blanda para la protección de la costa. De esta forma, lo que nosotros les queríamos mostrar es que el país ha tenido que implementar medidas de adaptación inmediatas a través de los gobiernos locales, y a nivel nacional y central, lo que estamos trabajando es en acceder a fondos o a la internacional para ir manejando cada uno de los problemas y identificadas y las vulnerabilidades identificadas en los diferentes tramos de costa. El sector agropecuario, por ejemplo, es un proyecto FAO 5 años. El sector costas tiene varias fuentes de financiación. Tenemos Arauclima, TNA, que ya están aprobados y estamos trabajando en una licitación con CITICIEN. Todos abarcan distintos temas que yo les he ido mostrando, estamos también accediendo a fondos o concursando fondos del Fondo Verde para el tema ciudades. Ahí se espera que para el año 2019 el Plan Nacional de Adaptación esté centrado en 3 puntos concretos, que tengamos el Plan Nacional de Costas, el agropecuario y el de ciudades terminados. Es decir que en el plazo de unos 15 años nosotros podemos contar con una política nacional de cambio climático que va a tener implementado al menos 3 planes de adaptación en los sectores antes mencionados. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias por presentarnos la experiencia que han tenido en Uruguay en la valoración de opciones de medidas de adaptación y también viendo una presentación de promoviendo la sinergia entre diferentes medidas de adaptación con un enfoque de ecosistémicos y también infraestructura gris y cómo ha sido este proceso de analizar y seleccionar y priorizar, especialmente para un plan de adaptación en la área costera. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, ahora tenemos una sesión de discusión en cual me gustaría preguntar a todos los participantes, un momentito, a todos los participantes, si pueden, por favor, escribir su nombre en la área de chat y sus preguntas para los ponentes, para Roberto y para Mónica. Lamentablemente veo que Alejandro ha tenido algunos problemas. Él se ha conectado también de Europa y por el momento no está disponible para responder preguntas, pero en todo caso, si tienen algunas preguntas específicamente para Alejandro, por favor escríbenos y así vamos a pasar las preguntas y hacer la conexión con él. Entonces sí, ahora les doy unos minutos para poder escribir sus preguntas y les voy a anotar. Por favor, escriben también para quién es dirigida cada,
cada pregunta. Mientras, esperando a las preguntas, por el momento recibí una pregunta de Sami Malfa, de Colombia. Es una pregunta para Roberto. Y la pregunta dice, para valorar económicamente los beneficios del turismo se utiliza la metodología de costos de viaje. ¿Por qué en esta investigación no se hizo así cuando los cambios en productividad se utilizan para beneficios que se pueden incorporar dentro de una función de producción? Entonces voy a dar la palabra a Roberto para que pueda responder a esta pregunta mientras estamos recopilando las otras preguntas. ¿Aló? Ya. Efectivamente tienes toda la razón. Se podría haber ocupado costo de viaje o haber utilizado una encuesta de valoración contingente. No obstante, nosotros desechamos costo de viaje porque la mayoría de las personas que asistían a los sitios de recreación eran de Asunción. Por lo tanto, la distancia o el costo en que iban a incurrir iba a ser más o menos el mismo. No íbamos a tener variabilidad en el lado de los costos. Y, como bien sabes, para poder haber hecho la econometría necesitamos que cambie el valor o el costo del viaje y cambie el número de visitas. Dado eso, decidimos irnos por una encuesta de Choice Experiment para determinar recreación, y la de cambio en productividad fue para una forma de aproximarnos al excedente de los productores ya de actividades turísticas en la comuna de San Bernardino. Entonces, en definitiva, nosotros nos aproximamos a la actividad comercial de turismo a través de cambio en la productividad, pero los beneficios de recreación los calculamos no con costo de viaje, dada la razón que ya expuse, sino que lo utilizamos o los calculamos con Choice Experiment. Esa fue la razón técnica por la cual utilizamos uno y no otro. Gracias por tu pregunta. Tenemos una otra pregunta para ti, de Cecilia Jones. ¿De qué manera se constituyen los acuerdos sobre el valor de beneficios relacionados con el ambiente? Te doy la palabra en un segundo. Decía durante la exposición, la parte más compleja de realizar un análisis costo-beneficio asociado a bienes y servicios ambientales o asociado a políticas de adaptación que tienen costos en el corto plazo y beneficios en el muy largo plazo, implica una serie de decisiones que no son técnicas, sino que son más bien políticas, en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo, y respondiendo a tu pregunta, nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad cuál va a ser el criterio sobre el cual vamos a agregar los beneficios, cuál va a ser el criterio sobre el cual es razonable considerar un periodo de tiempo para la evaluación, y cuál va a ser el criterio para definir la tasa de interés, entre muchos otros aspectos que van a determinar finalmente esta razón costo-beneficio a la cual vamos a llegar. Porque lo que no queremos que suceda es que como sociedad nos mintamos y digamos, mira, en realidad si yo considero este proyecto en una evaluación a 500 años, el análisis costo-beneficio me da positivo. Porque el costo-oportunidad de invertir los recursos en esa política ambiental pueden ser muy altos dependiendo del nivel de desarrollo del país. Entonces, en concreto, necesitamos un acuerdo como sociedad de tal forma de qué es lo que es razonable, dado nuestro nivel de desarrollo, dado nuestro ingreso y dado nuestras preferencias ambientales, para poder determinar los parámetros que finalmente van a indicar si el proyecto pasa un análisis costo-beneficio o no. No es una decisión técnica, es más bien una decisión política. Gracias.
Por este minuto de silencio, hemos tenido un problema pequeñito con la tecnología. Entonces, muchas gracias, Roberto, por la paciencia también y por la respuesta. Ahora tenemos una pregunta para Mónica, de parte de Stephanie. La pregunta dice, ¿en el ecosistema lagunar en Rocha actualmente hay actividad pesquera? ¿Esta actividad se ha visto afectada o espera verse afectada por el cambio climático? ¿Qué estrategias de adaptación han evaluado? Muchas gracias. A Mónica para poder responder. Sí, hay actividad pesquera en la Laguna de Rocha. Tenemos pesca de camarón y de otros recursos de peces, que son bastante importantes. Hay una comunidad de pescadores artesanales asociados, que son junto con quienes nosotros efectuamos el plan de adaptación o de protocolo de manejo de la barra, de apertura de la barra de la laguna, porque a ellos eran los principales afectados desde el punto de vista de los recursos acuáticos. Y la barra de la laguna se rompe si nosotros tenemos suficiente cantidad de agua, que puede ser de origen continental, es de origen continental, o una fuerte tormenta oceánica. Entonces, la Universidad de la República, en coordinación con el municipio de La Paloma y la comisión administradora de la Laguna de Rocha, que tiene un plan de manejo de esa laguna, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, coordinaron actividades, hicieron estudios hidráulicos de la laguna, estudios sociales, se trabajaron con las comunidades de pescadores artesanales, con los ciudadanos que vivían en el departamento de Rocha, con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, con la Intendencia Local, etcétera, eran varios más, y con eso se organizó y se llegó a un protocolo que consideraba sobre todo la geología y la naturalidad de la laguna, y se trataba de abrir mecánicamente la barra en el estado o el mejor momento para no generar ningún impacto desde el punto de vista ecosistémico, o el menor impacto desde el punto de vista ecosistémico. Este sistema de apertura de barra anteriormente a este plan se efectuaba de manera aleatoria, dos o tres personas definían el momento indicado, no estaba asociado a los pescadores artesanales, o poco. Y actualmente sí es una toma de decisión, que hay un protocolo y está coordinado con la intendencia. Para la apertura entonces de la barra, uno de los criterios de selección, se utilizó el análisis multicriterio para llegar a una solución efectiva, se tiene en cuenta los procesos biológicos de los recursos pesqueros en la zona. Es uno de los criterios que se empleó para la definición de la apertura o no de la misma. Esa es mi respuesta. Hay una otra pregunta para ti de parte de Whitman. De Whitman Machado. Dentro de las medidas de adaptación identificadas en el plan, ¿cuál sería el criterio para priorizar e implementar el estudio de costo-beneficio? Y después sigue una pregunta para aclaración de parte de Roberto. Entonces doy la palabra a Mónica. Todo un tema en Uruguay. Yo no soy economista, vengo del área de los ecosistemas. En realidad creo que es una excelente herramienta el asignarle un costo a la no acción a la adaptación, es decir, ¿qué pasaría si nosotros no nos adaptamos? Eso es en Uruguay, en la zona costera sobre todo, lo tengo más claro. El costo de la no adaptación está llegando a un punto de inflexión en la cual le está saliendo, es un impacto muy fuerte a nivel de la gestión de la zona costera en los 6 departamentos costeros de nuestro país. Por lo tanto, la aplicación de un análisis costo-beneficio tendría que, según mi criterio, ¿no?, tendría que efectuarse al inicio de la planificación. Es decir, nosotros lo que tenemos son las vulnerabilidades, se está trabajando fuertemente en ese tema, nosotros estamos ahora zonificando por distintos criterios de vulnerabilidad,
No solamente tenemos vulnerabilidades hidráulicas o vamos a tener vulnerabilidades sociales, tenemos vulnerabilidades también económicas desde el punto de vista de que son los 6 departamentos costeros, uno de los principales ingresos es el turismo. Lo que nos estaría entonces ahora faltando como país es asignarle un costo de la no acción, es decir, no adaptarse, un costo de las diferentes medidas que se puedan ir seleccionando o que se quieran implementar por parte de el gobierno nacional o los gobiernos locales. El tema de tener un costo, un análisis costo-beneficio, lo que puede ayudar, además, es a organizar las acciones o la implementación de las diferentes actividades. Es evidente que si el costo de mejora de infraestructuras es siempre muy elevado, pero existen otros tipos, como yo les mostré en las diapositivas, de intervenciones centradas en ecosistemas, manejo de ecosistemas que son de menor costo. Por lo tanto, se pueden coordinar o hacer sinergias, que es lo que en Uruguay se intenta hacer, entre hacer medidas paliativas de bajo costo y implementar medidas de mayor o elevado costo combinadas. Eso es, creo, incluso que es lo que se está utilizando a nivel también internacional. Y lo más increíble de esto, de esta actividad, es que en uno de los departamentos en Colonia, el hecho de haber efectuado todas estas medidas de bajo costo llevó a que la misma intendencia invirtiera fondos de municipales para la extracción de infraestructuras duras que estaban en la costa y que estaban erosión, no estaban ayudando a prevenir la erosión en la zona costera. Simplemente era una coordinación entre el área de transporte e ingeniería con el área ambiente, que no estaban coordinadas porque no veían los efectos. Entonces, desde que se integraron, se pusieron, se comunicaron, el hecho de ver de que el costo no era tan elevado y que la maquinaria la tenía, se puede sacar el espigón y después reconstruir la duna. Entonces, creo que este análisis costo-beneficio al inicio de la planificación es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Mónica, para responder a las preguntas. Con esto tenemos que finalizar nuestro webinar. Veo que hay otras preguntas y con eso quería informarle que vamos a compartir las presentaciones, las ponencias y también la grabación del webinar, así como los contactos de los 3 ponentes para que puedan contactarse directamente con ellos y preguntarle algo que no ha sido respondido en nuestro webinar. Y con esto, muchísimas gracias a su participación, a todos los participantes y a los ponentes de parte de la comunidad de práctica para el apoyo de los planes de adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. También de ONU Medio Ambiente, Regata y Soluciones Prácticas. Ha sido un placer de poder compartir estas experiencias con todos ustedes y estáis muy bien, estáis muy, muy bienvenidos de contactarnos, así como vamos a compartir otros materiales relacionados al tema para poder apoyar su trabajo. Y por favor, sí, siéntanse libres de enviarnos materiales que les parecen interesantes y con valor para poder desarrollar una biblioteca rica y tener todo este apoyo para la complejidad de la valoración de opciones de medidas de adaptación. Muchísimas gracias de nuevo y buen día. Hasta luego.